Un saludo a todos los jugadores de Ganagol. Ganagol, tu lotería de pronóstico deportivo. Loto, te cambia la vida. Este miércoles la selección hondureña de fútbol sub-20 disputará su tercer encuentro o su cuarto encuentro en la primera fase de las eliminatorias sub-20 que se realizan en San Salvador. Honduras llega obligado a ganar ese partido. Recién llegado justamente de la sede de estas eliminatorias, el presidente de la Comisión de Selecciones Menores nos da sus puntos de vista y evalúa lo que ha sucedido en estos primeros partidos de nuestra bicolor. Gracias, César Copán, televidente de Fútbol a Fondo. Muy buenas noches. Me encuentro con el presidente de la Comisión de Selecciones Menores, el licenciado Jorge Salomón, quien, bueno, tiene su punto de vista de lo que está ocurriendo con la Selección Nacional Sub-20 en este premundial en San Salvador, de lo que ha conseguido la selección. ¿Cuál es el análisis que sacan ustedes como directivo? No, bueno, definitivamente que la sumatoria de puntos no es la que nosotros quisiéramos tener en este momento. Definitivamente el calendario que teníamos, estábamos claros que los tres primeros partidos eran los partidos más complicados del torneo. Entonces ya sabíamos antes de llegar que teníamos este calendario y sabíamos y creímos que lo podíamos aprovechar como ventaja, enfrentar los primeros tres partidos a las tres selecciones más difíciles. Pero bueno, nos ha costado sumar puntos y lo que más nos ha costado es definir los partidos. Creo que en la definición nos ha mandado bien. Creo que si analizamos los tres juegos, el primer partido contra Panamá, tuvimos el infortunio de una expulsión en el primer tiempo, íbamos ganando 2-1 y creo que esa expulsión ha regido mucho lo que pasó en ese partido contra Panamá, que creo que nosotros, a pesar de estar con 10 hombres, fuimos parejos con Panamá. Creo que si hubiéramos quedado con los 11 hombres, el peor resultado que hubiéramos sacado habría sido el empate. Pero bueno, a lo hecho pecho y ya pasó ese partido, que fue contra Costa Rica. Honduras también fue superior a Costa Rica y volvimos a pecar en la definición. Creo que tuvimos como 4 jugadas solo con el portero y frente al arco y no pudimos concretar y nos tuvimos que conformar con el 1-1. Y ayer contra Salvador, creo que ha sido el peor partido que ha jugado Honduras, fue el de ayer, pero igual creo que fuimos superiores al Salvador en volumen de juego y llegamos al arco, pero igual estamos pecando mucho en la definición. Entonces hay que trabajar mucho en la ansiedad que tienen los delanteros y en lo que está pasando ahí en la selección para sobrepasar esta etapa y el partido que tenemos el contra Guatemala, enfrentarlo con la misma actitud, pero tratando de estar más tranquilo ahora de definir los juegos. De 9 puntos en disputa, Honduras solo ha conseguido 2 y han sido esos 2 empates de los que ustedes hablan. ¿Esto les preocupa? No, lógicamente, cuando uno ve la sumatoria de puntos, se preocupa, porque dice, uy, le damos 2 de 9, pero realmente, si uno ve el volumen futbolístico de los 3 partidos, uno dice, bueno, realmente no refleja los puntos como han sido los partidos, ¿verdad? Pero bueno, pero esto hay que seguir adelante. Jugamos contra Guatemala, ese partido con Guatemala es una gran final para nosotros. Está consciente el cuerpo técnico de la responsabilidad que tienen, están conscientes los jugadores y vamos a salir a buscar ese partido, pues, o sea, tenemos que salir a buscarlo y ganarlo, ¿verdad? Gracias, el presidente de la Comisión Nacional de Selecciones Menores, detallando y dando su punto de vista en lo que está ocurriendo en el premundial en El Salvador. Con esto, compañeros, regresamos a los estudios de Fútbol a Fondo. Muy buenas noches. Buenas noches, Samael. Gracias por la cobertura. Y esta es la jornada 4 en la que estará involucrada Honduras este miércoles a las 7 de la noche el partido en el estadio Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador. Honduras versus Guatemala con antesala a través de Mega TV desde las 6:45 de la tarde. El partido inicia a las 7 de la noche. Repito, mañana Honduras versus Guatemala, con obligación extrema Honduras de ganar ese partido porque lleva 3 encuentros. El primero lo perdió y los otros 2 los empató. Solamente tiene 2 puntos en la tabla y se está rezagando.